Estamos acá en el parque de la ciudad de San Isidro del General y a mi espalda se ubica el arbolito que va a ser iluminado este domingo 1 de diciembre en el arranque de las actividades del Festival Luces del Valle 2024. Así es, muchas actividades se tienen previstas para este fin de semana acá precisamente. 5:30 de la tarde se inicia con un acto protocolario y muchas actividades para que a eso de las 7 de la noche aproximadamente se lleve a cabo la iluminación de este arbolito con todas esas familias hermosas que siempre acuden acá al parque de la ciudad. La comisión organizadora del festival ya tiene todo preparado para usted este domingo. Lo escuchamos aquí a el coordinador de la comisión. 1 de diciembre ya, bueno, estamos en los últimos detalles con las casas comerciales que patrocinan este evento que da inicio o que da como la... el banderazo de salida a todo lo que viene durante el mes de diciembre. Este año nos va a acompañar como grupo musical Eric Sánchez y su orquesta, va a estar Gabriela Jiménez acompañándonos, Adrián Granados. Estamos todavía finiquitando la participación de un grupo más importante también, que este día se hace todo el protocolo de la iluminación del árbol, la iluminación del parque, que ya los compañeros de que se les designó esa tarea. Bueno, y es que como les mencionábamos, es un domingo lleno de actividades donde esperan que todas las familias se acerquen con sus hijos para que disfruten de todo este gran espectáculo y además de la iluminación de este arbolito, también del embellecimiento y la iluminación de todo el parque. Así que se tendrán muchas actividades. Sí, esperamos a las 5:30 más o menos ya tener algunas actividades. Es importante ahí mencionar que como digo, diferentes marcas comerciales tienen algunas regalías para niños, más que todo, confites, algodones, palomitas y demás, algunos pintacaritas también. Entonces, la idea es como a las 5:30 que ya hayan personas acá en los alrededores del parque. Importante, va a ser en el costado sur, como lo es habitual esta actividad. Y para dar inicio a las 6:00 de la tarde con todo el evento, extendiéndose más o menos hasta las 9:00 de la noche lo que tenemos programado. ¿La iluminación aproximadamente a qué horas está prevista? La iluminación siempre tratamos de hacerla a las 7:00 de la noche. Entonces vamos a seguir seguramente con esa dinámica en este sentido. Obviamente no podemos hacerla a las 6:00, esto es muy claro y demás. A las 7:00 después del... de la primera intervención de las personas que nos acompañan, se haría el acto inaugural. Uh-huh. Y en este caso, ¿también se va a iluminar este año, Pablo, todo el parque, la ciudad o solo el parque? Sí, al igual que años anteriores, se va a mantener la dinámica que se ilumina el parque en su totalidad. Se hacen esfuerzos importantes en este sentido, siempre reutilizando algunos luminares que nos quedan de años anteriores, incorporando ahí lo que podamos realizar con los recursos que aportan diferentes patrocinadores. Bueno, y con la iluminación del árbol este domingo 1 de diciembre damos inicio a las actividades del Festival Luces del Valle, transmisión que usted también podrá seguir en vivo a través de TV Sur Pérez Celedón. A partir de las 6:30 de la tarde aproximadamente estaremos llevándole a usted toda la información tan bonita de la iluminación del parque y de este arbolito de Navidad. Pero también viene mucho más como parte del festival. El viernes 6 de diciembre será el tope nocturno, donde usted también podrá observar y tener cobertura especial de TV Sur. La actividad más grande que será el sábado 7 de diciembre, el desfile del festival, este desfile de luces con carrozas, con bandas y demás, que también tendremos transmisión en vivo a partir de las 5:30 de la tarde para que usted nos acompañe también a través de nuestras diferentes plataformas. De ahí pasamos a lo que será la carrera atlética que está prevista esta propiamente para el sábado 14 de diciembre, que se tiene prevista la salida a partir de las 4 de la tarde del polideportivo y la llegada va a ser acá en el parque de la ciudad. Y bueno, se concluyen las 5 actividades del festival con el quédese en PZ, que será el sábado 28 de diciembre, con una serie de actividades
actividades acá desde muy temprano hasta eso de las 3 de la tarde. Así que si usted quiere disfrutar de todo lo previsto, pues vaya ya agendándolo, y este domingo si puede darse la vueltita en el parque con su familia, venga y disfrute de la iluminación del árbol. Todo esto como parte del Festival Luces del Valle 2024 y con cobertura, por supuesto, especial de TV Sur Pérez Celedón. Este es un reporte en cámaras de Henry Estrada. Carmen Picado Navarro, les informo.